El capítulo 598 de Naruto empezó a causar un gran furor. Todos sabían que en la siguiente semana muchas teorías serían confirmadas, otras colapsadas. Ahora... ¡Guau! ¿Que no vas a dar el saludo de siempre? Miauuua, Monkey, has arruinado todo el ambiente. Ups, perdón. Ya ni modo, pero bueno. Bienvenidos amigos, seguidores, suscriptores, y todos aquellos que hayan encontrado este video por pura casualidad. Los saluda de nuevo Gatito Malvado Ayoria y en esta ocasión les traigo un video en donde analizaremos algo que está causando que algunos fans de Naruto canten victoria y otros se quieran cortar las venas x3, me refiero a la identidad de Tobi revelada en el capítulo 599 del manga. Antes de continuar anuncio que la cantidad de spoilers será altamente abrumadora x3. No inventes gato, ¿no crees que ya es un poco tarde para avisar de eso? Más vale tarde que nunca, mi ajeje. En fin, las reacciones de los fans de esta serie se podrían clasificar en tres grupos. Esta. Esta. Y esta otra. Tengo que admitir que al principio yo me encontraba en el tercer grupo. Pero después de meditarlo un rato he aceptado que este evento tiene bastante sentido, pero plantea nuevas interrogantes que iré desglosando a lo largo del video. Ok, comencemos con las razones cronológicas que me llevaban a pensar que Obito no podía ser Tobi. En primer lugar tenemos el ataque del Kyubia Konoha. Esto sucede 16 años antes de los acontecimientos actuales y se nos presentan a muchos personajes como Kakashi y Bai, los cuales no aparentan tener más de unos 17 años, además de que no se les permite participar en la defensa contra el zorro y son tratados como niños. Sin embargo, para esta edad muchos hombres ya han alcanzado su estatura máxima, por lo cual desaparece esta restricción para que Tobi sea Obito. Hablando de este suceso, por ahí en algún foro leí que de ser Tobi Obito este no se atrevería a enfrentarse al cuarto pues estaría al tanto de lo poderoso que es. Yo diría que, por el contrario, se sentiría más confiado al conocer las habilidades de su rival. Confianza que al final resulta contraproducente cuando Minato logra derrotarlo. La otra incongruencia temporal que tenía era el recuerdo de Kisame, pues forzosamente el Tobi de su recuerdo debe ser el mismo que el actual, pues el hombre tiburón lo reconoció cuando se quitó la máscara. Sin embargo, no se nos da una fecha exacta en este recuerdo, por lo cual puede ser mucho más reciente para así coincidir con la cronología. Ahora pasemos a las nuevas interrogantes que se nos plantean. Empezando por, ¿cómo sobrevivió? ¡Guau! ¿Y cómo sobrevivió? Pues muy fácil, Monkey, alguien lo salvó, ya fuera Orochimaru, Zetsu, o el mismísimo Madara. De ahí lo ayudaron a recuperarse y le reconstruyeron su cuerpo con plastilina con Zetsu Blanco X3. Sin embargo, durante su recuperación sucedió algo. La muerte de Rin. Durante el ataque de Kyuubi no se ve a este personaje, lo que nos da a entender que ya ha muerto. Pero ¿cómo pudo Obito saberlo? Si recordamos cuando Obito le da su ojo a Kakashi le dice que de forma él podrá ver el futuro a través de su amigo. Tal vez Obito sea capaz de ver, al menos a ratos, a través del ojo de Kakashi. Incluso es probable que este evento desencadene el desarrollo del Mangekyou Sharingan y del Kamui en Tobi. Aún no se ha explicado cómo Kakashi obtuvo el Kamui, pero creo que él lo obtuvo al mismo tiempo que Tobi, solo que al no ser un Uchiha no se percató de ello hasta que entrenó un poco más. Tras la muerte de su amiga, seguramente Obito fue fácilmente influenciado por su rescatador, seguramente Orochimaru, dando como resultado a Tobi. Con esto resolvemos las incongruencias cronológicas, pero hay dos incongruencias más. La primera es que, como ya dije, Tobi menciona que fue él quien le dio el Rinnegan a Nagato. Pero Nagato despertó el Rinnegan a una edad muy joven, no hay forma de que fuera Obito el que intervino. Como recordarán, Madara cree que fue Nagato el que lo revivió, así que lo conocía y esta parte de mi teoría sigue en pie. Pero entonces, ¿cómo es que Obito supo de esto? Es aquí en donde mi pseudo AMB cobra sentido. Forzosamente tiene que haber un tercero, alguien que pueda crear un vínculo entre ambos personajes y ese es Orochimaru. Él es quien tiene el secreto de esta relación y de cómo acabar la guerra. Mi nueva teoría es que Orochimaru conoció a Madara, de esta forma el Sannin aprendió a colocar las células del primero en otras personas, esto explica la similitud entre el brazo de Danzo y el pecho de Madara. La otra incongruencia son las habilidades de Tobi. Como ya había dicho en un video anterior, Tobi no manifestó habilidades características del clan Uchiha como los jutsus de fuego.
Sin embargo, solo en dos ocasiones ha usado su Sharingan para controlar a otro individuo, la primera vez contra el Nueve Colas y la segunda sobre el Mizukage. Además, hay algo interesante de lo que casi nadie habla. Hasta ahora Tobi no ha desactivado su Sharingan, algo que hasta ahora solo le había pasado a Kakashi y a Danzo, los cuales no lo pueden desactivar pues no son Uchiha. Aunque esto tal vez se deba al vínculo que comparte con el ninja que copia por tener cada quien un ojo, sin embargo sigue siendo sospechoso. Existe la pequeña posibilidad de que Orochimaru haya colocado a alguien más en el cuerpo de Obito con su jutsu de transferencia de alma. Aunque esta teoría no se sostiene muy bien por el flashback que vemos en el 599. Ya que hemos terminado de hablar de Tobi, hablemos un poco de Madara. ¿Cómo sabía cómo anular el Edo Tensei? ¿Acaso alguien más lo habrá hecho en el pasado? De aquí mi loca imaginación me llevó a pensar en su hermano, Izuna Uchiha. ¿A ustedes no les parece raro que él no haya sido revivido? Digo, si Orochimaru tenía acceso a las células del mismísimo Madara y de los hermanos Kyubi, por lógica también podía conseguir las del hermano y aún así no lo vimos resucitado. ¿Sería posible que él siga vivo de alguna forma? ¿Será el Zetsu Negro? ¿Será quien está dentro del cuerpo de Obito? No es que sea un anti-Obito, pero la posibilidad sigue ahí. Pero algo sí es seguro, el Sanin Serpiente tiene algo que ver, conoceremos más sobre su pasado y habilidad a medida que este manga se acerca a su final. Sin nada más que decir por el momento, se despide de ustedes Gatito Malvado Ayoria, miau, miau, miau.